Presentando a Rey González por título universal y vamos a hablar, vamos a ver lo que tiene que decir Hasta Ferry Gilbert porque él va a tener una oportunidad por ese título universal. Mr. Hasta Ferry Gilbert, how you doing? Hey, pretty good. You know, I'm coming to Puerto Rico because I've heard how tough it is there now, and I've heard how good this new universal champion is, Rey González. Well, I have something to say to Rey González. When Hot Stuff Eddie Gilbert comes to town, things happen, and what's going to happen tonight in Caguas is I'm going to walk out of the building as the new universal world champion. Así mismo, como dice el Hot Stuff Eddie Gilbert, dice que primero que nada, él ha oído muchas cosas del hombre conocido como Rey González, campeón universal, pero que él está loco porque llega el momento para meterse a hacer ese cuadrato, porque él dice lo que va a suceder es que Hasta Ferry Gilbert va a entrar al Cacagua y salir como nuevo, proclamándose como nuevo campeón universal. Y déjame decirte, yo tengo que decirle dos o tres cositas más. Mr. Hasta Ferry Gilbert, is there any other comments you have to make? I mean, you know, besides, I'm going to be picking you up at the airport and we're going to go out and have some dinner and everything like that, but is there anything else you have to say about, you know, in your title defense, you know, title? I want you to put the champagne on ice. And Rey González, I want you to spit shine that belt because I want it looking real pretty. Because when I put it around my waist, everybody is going to know that Hot Stuff is the best thing to hit Puerto Rico in a long time. Así, bueno, como dice Hot Stuff Eddie Gilbert, ahora mismo me dice a mí que ponga el champán en hielo y que nos prepare porque él dice que venga y que brille bien esa Corea porque... Rey González, el nuevo campeón universal, viene esta noche en Cagua. Hasta Ferry Gilbert contra Rey González esta noche en Cagua y vamos a ver un nuevo campeón universal. Thank you very much, Mr. Hasta Ferry Gilbert. Thanks a lot. Aquí tenemos el campeón universal, Rey González. Esta noche está defendiendo ante un rival diferente. Esta vez no es un gigante, esta vez es un hombre que es un tremendo luchador, un hombre que sabe luchar a ras de la lona, un hombre que tiene mucha experiencia, Hot Stuff Eddie Gilbert. Sí, mito, profe, tú lo has dicho, un luchador que es ágil, es rápido y un luchador que está entre los primeros 10 del escalafón para el campeonato universal. Y esta noche pues voy a defender el campeonato universal ante él. Y yo te diría, profe, que el que pierde esta lucha es el primer luchador que cometa un error. Y así que yo espero en Dios, en la Virgen, no cometa ningún error, porque este señor tiene unos credenciales tremendos y yo sé que esta noche, si comete un error, se va a llevar el campeonato universal. Así que yo espero en Dios, en la Virgen, salir triunfante nuevamente. Pero hay que cuidarse porque esta noche te vas a estar enfrentando ese... Ajá. Y otra cosa, profe, muy importante, esta noche tú sabes que Huracán Castillo se va a enfrentar al sucio Don Martel, y yo cuando termine mi lucha con Eddie Gilbert, que espero en Dios, en la Virgen, salir triunfante, yo me voy a sentar allí en el ringside a ver esta lucha, porque el Dream Team yo creo que se está decayendo, y con estos dos señores, las ganas que se tienen, yo creo que va a ser una cosa tremenda, profe. Bueno, yo creo que si nosotros no nos dejaran ver esa lucha, yo me iba afuera, compraba un boleto de ringside y pagaba por ver esos dos tipos. No nos interesa quién gane, lo que interesa es que se acabe uno al otro esta noche en Caguas.